Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP 20 Carrera Piloto. Continuamos con nuestra KTM chicos y continuamos ahora que estamos en el mejor momento de la serie de la temporada. Porque ojo, empezamos a tener rendimiento en la moto como para poder afrontar y poder optar a ganar carreras. Por fin tenemos una moto competitiva y bueno, mientras estáis viendo ahí cómo estoy creando el equipo juvenil de Moto2 y de Moto3, ojito con los presupuestos, ojito con el dinero, no hay que volverse loco, pero he querido crear mis equipos de juveniles, pero vale, poquito a poco, ¿vale? No quiero ponerlo ahí a tope porque si no puedo cometer el error de quedarme sin ningún tipo de ingreso y sin ningún tipo de dinero, lo cual sería la quiebra del equipo. Bueno chicos, pues ya hemos creado el equipo juvenil de Moto3, de Moto2 y vamos a ir directamente al Gran Premio de Aragón. Corremos en casa con una moto competitiva, vamos allá, a por la carrera. Un saludo desde España, estamos en el desierto español del circuito de Aragón, donde empezará otro fin de semana de carreras. Se nota la tensión en el aire, los mecánicos e ingenieros trabajan a destajo para ultimar los detalles antes de dar comienzo a esta sesión oficial. La previsión del tiempo es ideal, así que los pilotos y sus equipos podrán concentrarse únicamente en la puesta a punto. Parece que no va a llover y la verdad, después de ver el último vídeo, de ver la última carrera en San Marino, nos dejó una muy buena sensación la moto. La moto tiene ya muchísimas mejoras encima y es realmente competitiva. Cuando cogimos KTM todos sabíamos que era una gran moto en potencia y estamos empezando a ver su potencial. Vamos a salir a la pista chicos, a darlo todo. Bueno, pues hemos terminado los libres, chicos, y la moto va realmente bien. Sigue Marc Márquez teniendo un grandísimo ritmo, pero creo que podemos plantarle cara en este gran premio. Y es que, bueno, la verdad que cuando vimos mis primeros vídeos en Moto3, cómo quedábamos en posiciones más atrasadas, cómo cuando empezamos en MotoGP con esta misma moto no teníamos para quedar en posiciones ni siquiera entre el top 10, y ahora estamos en otro nivel, y es que las mejoras, el equipo poco a poco va mejorando y estamos consiguiéndolo. Ahora chicos, vámonos directamente a la Q2. Volvemos en directo para la Q2. Desde aquí ya podemos ver a los mecánicos trabajando para sacar el mejor rendimiento posible de las motos. Bueno, llegó el momento de la competición y llegó el momento de hacer una buena clasificación. Si queremos optar a una victoria, tenemos que clasificar arriba y no cometer ningún error. Tendremos una, dos, tres vueltas más o menos para intentar marcar un buen crono. Y bueno, lo que suelo hacer siempre, pues pongo la configuración. Me aseguro que tengo la configuración perfecta para este circuito. Perfecto, ponemos neumáticos nuevos blandos para poder intentar rascar cada una, cada décima. Y bueno chicos, ahora sí, adelantamos un poquito el tiempo, aunque en teoría podría salir ya y marcar mi vuelta, pero me gusta adelantarlo un poco para tener alguna referencia cuando vaya marcando los sectores y poder tener algo con el que medirme, ¿no? Bueno chicos, salimos a pista y vamos a ver qué tal nos va en nuestra mejor vuelta. Como siempre, pondré la mejor de todas las que dé. Ahí la tenéis. Bueno chicos, nos quedan 5 minutos y 23 segundos para terminar la Q2. Hay tiempo para dar otra vuelta más y casi 3 vueltas. Así que no tenemos tanta presión, pero ya he intentado alguna vuelta y hemos tenido que reiniciar. Como veis, los neumáticos no los tenemos 100% nuevos y eso es debido a que he tenido que reiniciar la vuelta de lanzamiento y a ver si esta sí es la buena. Si no, tendremos que seguir dando vueltas. Lo malo es que no tener más neumáticos blandos nuevos, cada vez tenemos menos goma, menos neumático y cada vez es más complicado dar una buena vuelta. Vale, perfecto ahí, perfecto. Vamos a ver si podemos hacer una muy buena clasificación aquí en el Gran Premio de Aragón. Estamos en casa, tenemos moto, ya empezamos a tener moto competitiva y es que ya lo sabíamos que terminaríamos la temporada con posibilidades de optar a carreras. Ya lo sabíamos y no quedan muchas carreras ya y estamos en posición de eso, de poder pelear podiums. Y es muy, muy interesante. Eso sí, la temporada siguiente será la temporada donde ya intentaremos ganar el campeonato. Este año va a ser prácticamente imposible porque Márquez nos lleva muchísimos puntos de ventaja, ya que empezó ganándolo todo, absolutamente todo. Y lo único que podemos intentar ahora es pelear las carreras que quedan de aquí a final de temporada. Pero seguiremos mejorando la moto
y queremos intentar hacer la temporada que viene sea inolvidable, pero antes queremos disfrutar y queremos pelearle a Marc Márquez las carreras que quedan hasta el final de temporada. Bueno, chicos, tenía un ratito, la verdad que tenía un ratito para jugar y digo, voy a echarme una partidita de MotoGP y así lo puedo subir hoy viernes y lo puedo subir también junto con Fórmula 1. Así que chicos, estamos por todas en el canal, subiendo incluso más de un vídeo diario. Espero que os guste y espero que sepáis dejarme vuestro like y suscribiros si os está gustando el vídeo. Todavía queda la carrera por delante, chicos. Estamos solamente en la clasificación. ¿Cómo se va la moto por detrás? Cuando le doy a gas a tope... ¡Se acabó! Se acabó la carrera. Quedan 3 minutos y 10. Y bueno, chicos, creo que ha sido buena, ¿eh? Creo que ha sido buena vuelta. En teoría estamos segundos. Ponía ahí segundo clasificado. Vamos a ver si finalmente, cuando el tiempo acabe, somos los segundos. Seguramente Marc Márquez será el primero. Vamos a ver en la sesión en directo. Aquí no, en la sesión en directo. Y efectivamente, Marc Márquez y a 2 décimas, casi 3, 2.65. Adelantamos el tiempo que nos queda, que es 1 minuto, y estamos terceros. Pues finalmente salimos terceros, ¿eh? Salimos terceros. Fabio Quartararo nos ha adelantado el francés en el último instante. Y bueno, salimos terceros, chicos, en la primera línea. Vamos a por todas en el Gran Premio de Aragón. Saludos desde el desierto español de Aragón, donde va a comenzar otra carrera de MotoGP. Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras. Hará sol durante toda la carrera. Bueno, hoy no vamos a tener problemas climatológicos. Sí, mucha calor en Aragón, pero el tiempo no va a cambiar. Vamos a tener tiempo seco, con lo cual yo voy a optar por neumático delantero medio y trasero duro, porque son bastantes vueltas. Y creo que si no, el neumático trasero se me puede desgastar. Vale, estoy dándole poco a MotoGP, como sabéis, estoy dándole más a variedad. Y claro, me cuesta abrir gas en la curva, a veces patina y no quiero recalentar el neumático trasero. De hecho, en los entrenamientos, el neumático trasero se me ponía, vamos, en rojo, casi. Entonces, de hecho, no seré el único que utilice el neumático trasero duro, pero bueno, incluso que usen el blando. Pero fijaros, Miguel Oliveira también usa el duro de trasero. La verdad que hay muchísima variedad de neumáticos. Aquí cada uno usa el que quiere. Fijaros cómo en la repetición, bueno, en el previo estamos primeros. En el previo estamos primeros. Bueno, cómo está nuestra moto, ¿eh? Increíble cómo está la moto. Y esto va a comenzar ya, chicos. El Gran Premio de Aragón comienza. Qué ganas tenía de darle a MotoGP. Y todo preparado, que la carrera comienza, chicos. Vamos allá. Luces rojas, ¡vamos! Ese gallo aquí en España, Gran Premio de Aragón. Vamos a intentar a ver si podemos salir rápido. Cuidado en la primera curva, que siempre es complicada. Vamos, bien, nos hemos rehecho bien. Y está Marc Márquez primero, nos colocamos segundos. Muy importante empezar con buen ritmo, poder abrirnos hueco y poder seguir a Marc Márquez, que no se nos escape. Bueno, chicos, deciros que he practicado poquito el circuito, ¿vale? Tenía muy poco rato hoy para jugar, pero quería subir este vídeo de MotoGP porque tenía ganas de jugarlo, quería correr en casa, teníamos una moto competitiva. Cuidado hoy, que ha faltado muy, muy poquito. Y estamos en la primera vuelta, son 6 vueltas a este circuito en el Gran Premio de Aragón, chicos, y creo que tenemos que darlo todo. Sigue Marc Márquez primero. Ya en el vídeo anterior en San Marino tuvimos una carrera similar a esta y no pudimos superar a Marc Márquez. Hoy tengo posibilidades, tengo una moto realmente competitiva y el circuito en teoría nos viene bien. A ver si podemos demostrarlo, sobre todo en la recta, ¿no? En la apurada de frenada, donde tenemos que intentar rascarle los segundos a Márquez. Y a ver si podemos, ahí nos abrimos bien para intentar afrontar lo más rápidamente posible la gran recta de Aragón. Y ahí es donde tenemos que intentar adelantarlo. Voy a intentar apurar la frenada lo máximo posible, reduciendo marchas a saco para intentar coger a Márquez. Ahí le hemos pasado, pero bueno, creo que vaya a ir muy pasado y ahí recupera a Márquez. Vamos, ya sabéis cómo soy, no me vais a conocer hoy. Sabéis cómo soy, voy a por todas y aquí no, una cosa no sé si habrá, pero por lo menos espectáculo espero que demos.
Bueno, fijaros cómo apuramos de nuevo la frenada, arriesgando muchísimo, y me voy largo y ahí recupera Márquez. Bueno, Márquez a lo suyo, está conduciendo perfectamente y nosotros intentando rascarle cada décima, apurando la frenada e intentando alargar más la curva. Lo que pasa, claro, también tampoco quiero chocarme contra él, tampoco quiero darme un golpe y quiero hacerlo de manera limpia, por lo tanto no va a ser fácil. De todas formas, tenemos vueltas por delante. Fijaros que por detrás viene Viñales, también muy cerca, y está esperando cualquier error mío. Fijaros que hace dos curvas regular y Márquez se escapa y se acerca a Viñales. Así que mucho, mucho cuidado. Queda mucha carrera, el neumático todavía está bien, pero hay que tener cuidado porque te puedes salir en cualquier curva. Puedes tener... cuidado ahí, nos hemos salido, pero no ha tenido más importancia. Fijaros que estamos a menos de un segundo de Márquez. Está a menos de seis décimas Viñales por detrás. Y hoy tenemos posibilidad de conseguir nuestra primera victoria en MotoGP si conseguimos adelantar a Márquez. A ver si puedo ahora abrirme suficiente y podemos salir rápido de esta curva e intentar adelantar a Marc Márquez. Aquí si apuramos conseguiremos adelantarlo. Lo malo es que claro, me voy largo y luego me vuelvo a adelantar. Hay que intentar llegar a un término medio. Ahí está Marc Márquez. Apuramos la frenada, buen adelantamiento. Bueno, ahí me voy por el interior, pero casi a punto de caerme. Bueno, yo creo que tengo tantas ganas de adelantarlo que no mido bien la curva, ¿no? Por no... Venga, vamos chicos, vamos a concentrarnos. Hay ganas de adelantarlo. Fijaros, Marc Márquez hace su vuelta rápida. Y eso significa que está a un gran ritmo, que está marcando cada vez más rápido el tiempo. Y tenemos que intentar que no se nos escape. Para ello tenemos que mantener la concentración, intentar trazar lo mejor posible las curvas. Vamos, aquí nos acercamos. Pero bueno, estamos, fijaros que los cuatro primeros estamos muy cerca, ¿eh? Estamos todos a un segundo prácticamente unos de otros, a menos de un segundo, ¿eh? Fijaros que Viñales está a seis décimas, nosotros a ocho décimas. Estamos los cuatro primeros tremendamente cerca, luego ya hay un saltito hasta los siguientes. Pero puede ocurrir de todo, ¿eh? Si cometemos un error, ahí estará preparado para adelantarnos el que va detrás. Y si acertamos y conseguimos hacer un buen adelantamiento a Márquez, podremos conseguir superarlo y tener la primera victoria en MotoGP. Estamos terminando la tercera vuelta, estamos terminando el ecuador de la carrera. Ahora, a ver si podemos coger bien la curva. Perfecto, damos gas, cómo se mueve la rueda de atrás. No he querido meterle control de tracción a 4 porque si no ya me frenaba demasiado. Cuidado que nos pueden sancionar ahí por recortar el interior. Venga, abrimos a tope gas, y esta vez está muy lejos Marc Márquez, pero creo que nos vamos a acercar al final como siempre. A ver si puedo salir pegado en lugar. Ahí, vamos a ver, estamos muy, muy cerquita en esta ocasión. Estaba más lejos y no he podido adelantarlo. Pero a ver si soy capaz de centrarme y de hacer una carrera, una vuelta, sin apurar tanto la frenada, pero en cambio ser más regular en todas las vueltas. Fijaros, vuelta rápida para nosotros. Poquito a poco vamos mejorando. Y todavía quedan vueltas, ¿eh? Todavía quedan vueltas, estamos en la cuarta. Y queda también la quinta y la sexta. O sea, quedan tres vueltas casi completas. Y estamos segundo en el segundo puesto. Pero es que detrás tenemos a otros dos, ¿eh? Que están muy, muy igualados. Vaya duelo estamos teniendo con Márquez, ¿eh? Toda la carrera, monólogo con duelo con Márquez. ¿Cómo está este final de temporada? ¿Y cómo va a ser la siguiente temporada, ¿eh? Va a ser brutal peleando con Márquez toda la temporada por el campeonato. En esa temporada va a ser difícil. Porque, claro, ya Márquez ha ganado. Estamos con posibilidad de adelantarlo. A ver si puedo darle ahora gas. Ahí podemos intentar adelantar a Márquez. Estoy muy, muy pegado ahora en esta vuelta. A ver si puedo en la recta larga, en la gran recta. A ver si podemos ahí ir. Ahí me voy a intentar. Casi me daba para adelantarlo, pero prefería coger esta curva. Y a ver si me mantengo en esta distancia, creo que no tendremos problema para adelantarlo si me pego a su rueda. Ahí por el interior me puedo colar.
Ahí nos podemos colar, nos abrimos bien. Él sale primero, pero ahí podemos tener más velocidad a punta al final. Saliendo desde atrás, chicos, nos pegamos detrás. Y ahora sí, vamos adelantando. Ahora sí lo tenemos que adelantar. Hemos salido muy, muy pegados. Hemos estado preparando este adelantamiento perfecto. Y ahora hay que intentar aguantarlo, no fastidiándolo en esta curva. Bueno, está Márquez muy, muy pegado, ¿eh? Está muy, muy pegado, pero aprovechamos bien por el interior. Defendemos la posición y nos hemos colocado primeros. Quinta vuelta, chicos. Bueno, pues quedan dos vueltas y hay que defender. Fijaros, Dobby, mejor vuelta. Están apretando los de atrás, ¿eh? No penséis que estamos aquí solamente yo y Márquez. Estamos hasta cuatro pilotos tremendamente cerca. Ahora estamos primeros, pero tenemos que seguir manteniendo el mismo ritmo y ya no tenemos la referencia de Márquez. Tenemos que intentar ir nosotros a por todas. Y es que está en juego nuestra primera victoria, victoria de nuestra KTM en MotoGP. Chicos, lo que hemos sudado durante toda la temporada, mejorando pieza a pieza la moto. Pero tenemos a un gran Marc Márquez detrás. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que tenemos una moto competitiva, una moto para pelear carreras. Y aún seguiremos mejorándola más. No os preocupéis que siempre mantendremos el realismo en la serie. Cuidado ahí que me he ido un poco largo en esa curva y hemos tenido que hacer ahí una rectificación. Le damos gas ahora, chicos, fijaros por detrás cómo vienen. Vienen muy muy cerca y cualquier error se me van a echar encima. De hecho hasta los escucho, Claro, está a dos décimas, está tremendamente cerca. Lo que le temo ya es que me den un golpe o algo, Por eso no he querido frenar muy pronto porque se me puede echar encima. Me pueden dar un golpe y ahí podemos tener problemas de rendimiento y podemos fastidiar una carrera que por ahora nos está yendo. Uy, cuidado, cerca, qué cerca ahí sale. Cómo sale muy, muy cerca ahí Márquez. A una décima lo tengo por detrás. Bueno, 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 incluso lo pueden adelantar, Creo que a Márquez lo pueden incluso adelantar, Ahí está, Dobby acaba de adelantar a Marc Márquez en la recta. Y esto puede ser importante porque le podemos rascar más puntos todavía a Marc Márquez. Aunque yo creo que el campeonato está prácticamente imposible. Última vuelta para nosotros en el Gran Premio de Aragón. Bueno, ¿cómo está la carrera, chicos? ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo está la serie? ¿Cómo está el campeonato? Y ahora ha llegado el momento de disfrutar carreras, De disfrutar ahí arriba en las posiciones y todavía podemos mejorar mucho la moto. Lo cual nos va a hacer todavía seguir siendo más competitivo. Recordar que las demás motos también mejoran, también compiten y tenemos que seguir manteniendo pues las mejoras. Y creo que, bueno, las siguientes mejoras todavía van a tardar en llegar. Una quedaban 3 o 4 semanas o por ahí, pero creo que van a tardar en llegar. Yo creo que, pero bueno, antes de que termine la temporada llegarán hasta 4 mejoras más. Y creo que la siguiente temporada vamos a empezar con una super moto, La siguiente temporada nuestra KTM va a ser una de las mejores motos de la parrilla y podremos optar a todo. Y eso sin lugar a dudas va a ser tremendamente emocionante y algo grande. Además tenemos que seguir supervisando la temporada que viene ya a los juveniles, a los juveniles de Moto2, de Moto3. Tenemos una temporada siguiente fantástica y no quedan muchos grandes premios para terminar esta, que sin lugar a dudas ha sido el relanzamiento, ¿no?, de la carrera del equipo. Porque bueno, empezamos en Moto3, Moto2 y ahora ya empezamos a hacer competitivos en MotoGP. Cuidado ahí, cuidado ahí, hemos rectificado, salimos ahí, damos gas. Y fijaros que hemos mantenido ahí un segundito. El duelo Dobby con Márquez nos ha venido bien porque ha hecho que Márquez pierda la segunda posición. Y Dobby ha conseguido en la pelea, pues al final nos hemos podido distanciar un poco de ellos y conseguir una victoria, chicos, que va a ser increíble. Ahí está la última curva. Podemos ganar nuestra primera victoria en MotoGP. Sí, señor. Espectacular. Espectacular victoria, chicos, dedicada a vosotros que estáis ahí apoyando día tras día, vídeo tras vídeo. Esta carrera, chicos, esta primera victoria va para vosotros. ¿Cómo ha mejorado la moto? Vuelta rápida para nosotros. Increíble, chicos, por debajo del 1.50, casi tiempo de clasificación hemos hecho en carrera. Y es que, obviamente, me he puesto un ratito a jugar y hemos ido poco a poco mejorando. Al principio, pues obviamente me costaba, no estoy últimamente muy hecho a MotoGP, pero hemos ido mejorando y poco a poco hemos ido creciendo. Fijaros que estamos sextos en el campeonato y recordar que tenemos que meternos entre los
Bueno, objetivo de carrera no. Vale, entre los 5. Creo que era entre los 5 mejores del campeonato. Tenemos por delante a Fabio Quartararo, que creo que lo vamos a superar pronto. Estamos a 3 puntos. Y bueno, chicos, pues creo que ahora estamos en el mejor momento, momento de festejar nuestro primer triunfo en MotoGP. Increíble, chicos, con nuestra moto, que hemos ido creciéndola poco a poco. Cuando la cogimos, pues estábamos para quedar muy, muy atrás. Y ahora tenemos una muy buena moto competitiva del nivel más o menos de los de delante. Deciros que no significa que vaya a ganar todas las carreras, ¿eh? A lo mejor en alguna carrera hacemos podio, en otra quedamos cuarto. De todas formas, ya tenemos moto para competir las carreras, pero no significa que vaya a ganarlas todas, ¿no? Y de todas formas, la moto todavía tiene margen de mejora. La vamos a seguir mejorando para no quedarnos atrás con respecto a los demás equipos y poder llegar a la temporada que viene con una moto para optar al podio, que es lo que queremos, optar a lo más alto de la de MotoGP y conseguir, como el año pasado, pues ganar MotoGP, ¿no? Es lo que queremos, conseguir todos los años ser campeones de MotoGP, pero de forma realista, ¿vale? No vale, por muy bueno que tú seas, no puedes ganar con una moto inferior. Y esta moto ya está demostrando que está a un grandísimo nivel. Por lo menos en San Marino y en Aragón ha dado un rendimiento brutal. A ver cómo van los demás grandes premios, pero creo que cuando hagamos las mejoras pendientes y las que podamos ir haciendo la temporada siguiente, vamos a tener una moto increíblemente rápida y vamos a disfrutar muchísimo en el final de esta temporada y en la siguiente que va a comenzar, y ahí sí vamos a optar ya a ser campeones de MotoGP en lo más alto. Ahí le vamos a pelear a Marc Márquez el título. Y chicos, espero que os haya gustado. Si queréis que suba rápido el siguiente, dejar vuestro like, compartir el vídeo y bueno, chicos, comentarme lo que queráis. Fijaros que tenemos la oferta de la Super KTM. Pero bueno, aquí ya nosotros vamos a seguir con nuestro equipo. Ahora que lo tenemos ya a la altura de los mejores equipos, no tiene sentido cambiar. Fijaros que queda muy poco para las mejoras. 3 semanas llegará una de chasis y van a ir llegando. Vamos a ir mejorando la moto. Y en este final de temporada vamos a disfrutar muchísimo de esta grandísima moto. Y en la temporada que viene va a ser de ensueño. Chicos, espero que os haya gustado este ratito de MotoGP aquí en el canal. Y si os ha gustado, dejar vuestro like y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Comentario destacado para José Consuegra. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Chao.